trabajar por otras epistemes, es decir, en una búsqueda que no sabíamos dónde nos iba a convocar, pero en una búsqueda que termina ahora conociéndose como esta conversación sur-sur. ¿Esto por qué? Porque en realidad cuando uno viene produciendo conversaciones y estimula esas conversaciones, uno empieza a darse cuenta de cuán próximos está América Latina, ¿sí? A África y a Asia, qué es lo que nos hacen parecer que estemos, ¿no? Porque posiblemente, y esto es cierto, como dice aquel famoso libro de Dipesh Chakrabarty, uno de los integrantes del grupo Estudios Subalternos de la India, Europa siempre se posicionó como el centro de esa historia. Y en ese gran libro que él llama Provincializar Europa, el gesto es justamente ubicar a Europa en el lugar que le corresponde, ¿no? Esto confluencia también con muchas perspectivas que vienen a pensar entonces cuál es la posición que asumen las mujeres de ese tercer mundo, ahora llamado sur o sur global o sur-sur, cuando son invocadas por cierto feminismo hegemónico que apela a una retórica salvacionista. Eso es al menos desde donde yo me ubico y a lo que yo me posiciono, ¿sí? Que propone, ¿sí?, esa lectura de las mujeres sumisas, pasivas, sin posibilidad de agencia, ¿no? Entonces, ahí es cuando se habilitan muchas lecturas que realmente necesitaríamos muchísimo tiempo, ¿sí?, muchísimos seminarios de discusión teórica, de charlas, de conversaciones, de cómo se hace ese encuentro entre América Latina y el grupo de estudios subalternos en un gran libro, una gran obra, que es la de Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera, que es una reconocida socióloga de Bolivia, ¿sí?, va a traducir, va a ser una de las primeras traducciones que aparecen en los años 90, muy al comienzo, que se llama Debates Postcoloniales, ¿sí?, junto con Rosana Barragán. Y Silvia ahí lo que ha dicho era que por primera vez este intento de ensayar una traducción, ¿sí?, sin la mediación del norte, era como el gesto que iba a inaugurar esto también que cada vez toma más fuerza, ¿no? Allí en ese gran libro se han traducido muchos de los textos que ese grupo había producido y que sin embargo no sabía o no conocía, o al menos no están citados, todas las discusiones latinoamericanas que son hasta incluso primarias, es decir, originarias, ¿no? Antecedentes a este grupo asiático que protagonizaba las luchas contra el imperialismo británico, ¿no? Luego ha pasado, bueno, mucha agua bajo el puente, mucha discusión acerca de la moda, de los estudios postcoloniales, de los feminismos postcoloniales, ¿no? Se empiezan a leer los textos de Spivak, que puede el subalterno hablar, que es un texto clásico para los años 80, fines de los 80, ya iniciando los 90, y aparece una teórica feminista muy importante que es Chanda Tapada Mohanty, en ese aquel artículo muy reconocido que se llama Bajo los ojos de Occidente, ¿no? Y que luego nuestra querida colega Rosalba Hernández incluye en ese gran libro que se llama Descolonizando el feminismo en América Latina, ¿no? Entonces ahí nuevamente lo que aparece fuertemente es el propósito que toma la perspectiva feminista latinoamericana de cómo se conversa con otras contribuciones tan importantes como las que estaban saliendo en aquellos momentos en el norte, ¿no? En realidad, por feministas provenientes de la India, pero que tenían su lugar, su ubicación en las universidades del primer mundo, ¿no? Y ahí también sucede algo bastante importante, que es cómo desde lo que se ha llamado la emergencia de ese paradigma giro decolonial o programa modernidad-colonialidad, aparecen las contribuciones de María Lugones, ¿no?
y la discusión sobre y con Rita Segato acerca de, por ejemplo, la categoría de género como una categoría de la modernidad, o también de la preexistencia, ¿sí?, de la colonialidad de género previa a lo que ha sucedido con la conquista, ¿no? Y aquí aparece uno de los puntales de ese debate, que se va a dirimir en términos de qué sucede, ¿no?, cuando España eufemísticamente coloniza América, ¿no?, y cómo eso impacta en el concepto y la creación de un concepto que es el de colonialidad de género. ¿Qué se discute aquí? Y esto creo que es lo que a mí me interesaba como traer más, haciendo como esta breve genealogía a la mesa. ¿Qué se discute? Se discute si el género como una categoría moderna estaba presente o ausente, ¿no?, en los dispositivos de la conquista que traía el colonizador, o sea, no solo a través de las tecnologías, del poder, sino del saber, como diría Foucault, y a través fundamentalmente de la iglesia, es decir, del dogma, ¿no? Y aquí hay una, aparece y emerge una contribución, vos decime cómo usted tiene, un poco, de un gran filósofo peruano que ha desaparecido, y lamentablemente, Giuseppe Campuzano, para la discusión acerca de cómo esa colonia conquista, ¿no?, la Europa, era una colonia mestiza. Y esos cuerpos justamente no eran los cuerpos heteronormativos, sino que impone, ¿sí?, justamente esa colonización, ¿no? Y ahí lo que hay es un gran libro que yo recomiendo que puedan leer, incluso sus entrevistas en YouTube, que se llama Museo Travesti del Perú, y que toma justamente de aquellas grandes contribuciones que hace Aníbal Quijano con esa categoría de colonialidad del poder, la posibilidad de hacer una relectura, ¿sí?, de la narrativa nacionalista peruana en un clivaje que tiene que ver con las corporalidades. Es decir, en América no había sino una colonia mestiza, y justamente lo que hace Campuzano es tratar de relevar a través de varios interlecturas de géneros, por ejemplo, desde los archivos históricos, desde el tejido andino y desde otros documentos, y también, por supuesto, de lo que, si alguien, por supuesto, habrá viajado a Lima y habrá visto el Museo Erótico Indígena, podrá revisar allí las posiciones que asumen esas sexualidades en ese mundo que fue el mundo de las culturas mochicas, de los pueblos mochicas, previo a los incas, ¿no? Entonces, lo que hace Campuzano es de un valor encomiable, porque es lo que logra es encontrar en un documento histórico, es la primera detención y el primer castigo ejemplificador que se hace a Francisco Pro. Francisco Pro, que en ese momento estaba vestiendo con una, como si fuera un velo, con un pañuelo en la cabeza, se desviste, y en el momento en que se desviste va a ser tomado, ¿no?, cautivo de ese sistema colonial moderno, ¿sí?, y va a ser paseado por la plaza pública, ¿sí?, muy tempranamente, esto es en el siglo XVII-XVIII, que le encuentra como las primeras, ¿no?, los primeros gestos que inauguran esto que Giuseppe Campuzano llama, ¿sí?, este pachacuti travesti, ¿no? Es decir, cómo ese pachacuti travesti es propia de nuestra América Latina, pero fue capturado por lo que Segato, Rita Segato, otra gran maestra, lo que ella llama la hiperinflación de los patriarcados, o lo que Julieta Paredes, también desde el feminismo comunitario, va a llamar el entronque patriarcal. Es decir, cómo lo que hace el proceso dramático que vive América con el genocidio indígena y con lo que representa la trata de cuerpos
libres, vueltos esclavos en América, es justamente, si se quiere, capturar esas corporalidades y volverlas normativas, ¿no? Estas investigaciones son maravillosas, ¿por qué? Porque nos empiezan a dejar como un legado, no solo los textos históricos, sino también lo que el propio Giuseppe Campuzano encuentra a partir de las lecturas arqueológicas que hacen una arqueóloga sobre los tejidos andinos, y que habilita a pensar en que esos cuerpos eran cuerpos que podían transitar, ¿no? Es decir, aquí lo que se derriba es el binarismo propio de un mundo moderno, donde solo quepa en ese mundo moderno el uno, ¿sí? Como la única posibilidad de la existencia. Y lo que se encuentra justamente en estas lecturas es que ese mundo era un mundo por el cual había un tránsito, si se quiere, entre distintas identidades, ¿no? Y esto impacta notablemente justamente en la posibilidad que desde la estética, ¿sí? Grandes colectivas como las Yeguas del Apocalipsis en Chile, ¿no? O Pedro Lemebel, ¿no? Y sus grandes narrativas puedan comenzar, ¿sí? A dar cuenta de que esos estados-nación que reproducen, ¿no? La lógica colonialista, ¿sí? De los imperios, vienen a inscribir con su sangre a fuego y su gran tragedia en la historia, ¿sí? Ciertas incrustaciones, como dice él, ciertas incrustaciones que han puesto un velo sobre las cuestiones que hacen a lo que hoy, no hoy, sino más bien hace unos años, veríamos hoy qué está pasando ahora, digo, se intenta dar, ¿no? Los estados intentan reparar lo que esos 500 y más años de colonización ha capturado, ha quitado, ha excluido, ¿no? Entonces, lo que abren e inauguran estos debates desde los feminismos descoloniales es la posibilidad entonces de construir saberes que se constituyen y se construyen conjuntamente con las comunidades, ¿no? Y esto es una de las grandes improntas que también nos permiten ver cómo son las propias comunidades indígenas, por ejemplo, las que tienen una gran censura sobre aquellas corporalidades que no son heteronormativas. Es decir, cuánto, por ejemplo, hay acerca de las violencias sobre y contra los cuerpos feminizados, ¿no? Con la bestialidad que la estamos viendo hoy, cuánto de ello hay en esa imposibilidad de haber descolonizado también los ordenamientos jurídicos, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? Y es un dato contundente, por ejemplo, que hoy se abrió Bolivia, uno de los países que tenga las tasas de feminicidios y violencias contra las mujeres más altas, ¿no? de América Latina. Entonces, aquí también esto es importante porque implica hacer una reflexión muy profunda acerca de cuáles son las posibilidades que tenemos para los desafíos que nos convoca nuestro movimiento ya mundial, que es el Ni Una Menos y el Paro Mundial de Mujeres, ¿no? Digo, cómo desde estas producciones de saberes nos permite entonces hablar de cuerpos, territorios, muy ligados también, por supuesto, a cómo el capitalismo extractivista hoy irrumpe fuertemente los territorios, ¿no? Extirpando de ellos todas las energías, todas lo que da tres minutos la tierra, y cómo se hace una analogía desde el feminismo descoloniales entre ese capitalismo extractivista hacia las corporalidades que son y están siendo matadas, como las mujeres, como las trans estamos siendo asesinadas. Esa es la gran apelación que tienen nuestros
movimientos y cómo eso nos conduce también a pensar cuáles son las intersecciones entre capitalismo, racismo y sexismo y capitalismo extractivista que nos convocan a una discusión muy importante sobre qué implicancias tiene que los guiones fundamentalistas de que estamos viviendo hoy con el cierre y la clausura de la agenda multicultural, no en términos, por supuesto, de unos años 90, no racistas, no estoy diciendo eso, pero sí como la nueva agenda multiculturalista de algún modo empieza, y ya lo vemos con Trump, con Temer, con Macri y con los distintos legados que están queriendo introducir en nuestras regiones, cómo pretenden y están empezando a quitar aquellos derechos que se han conquistado y se han logrado con mucha, con mucho, poniendo por supuesto el cuerpo, ¿no? Entonces, si de algún modo me interesa también como discutir es cómo esos cuerpos femeninos se vuelven los guiones de los fundamentalismos culturales, es decir, cómo en los cuerpos feminizados se inscriben hoy los guiones globales de los fundamentalismos culturales y del capitalismo extractivista que nos mantiene en vilo y que obviamente encuentra su resistencia en la gran movilización que es el Ni Una Más en México y que delegó todo para hacia América Latina, hacia abajo, el Ni Una Menos y el paro mundial de mujeres, ¿no? Yo lo dejaría aquí para poder conversar. Gracias. Desde ya te tomo la palabra para el año próximo, la jornada próxima, y me venís bienvenido. Y hacemos un debate, ¿no? Muy bien, bueno, le paso la palabra a Claudia Corol, seguramente muchas y muchos de ustedes la conocen. Le hemos puesto feminismo popular en esta idea de los nombres del feminismo, que son muchos cada vez más. Bueno, Claudia es de Argentina, de Pañuelos en Rebeldía y de millones de otras cosas, y está en articulaciones diversas en América Latina, de las cuales ella seguramente nos va a hablar ahora. Gracias, Claudia, por haber venido a estar acá. Me paro nomás que para ver ahí. Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación, porque uno de los temas que realmente nos interesa es poder dialogar, poder hablar, poder encontrarnos, poder pensarnos y poder hacerlo juntas. Y sé que las compañeras vienen hace años ya haciendo invitaciones a pensar y a pensar juntas, entonces también es una alegría encontrarme con las compañeras que están en la mesa, con todas, con las que nos conocemos y con quienes no nos conocemos todavía. Estaba un poco así como asustada para venir, porque yo digo, es que me pusieron en un apriete cuando me dicen, ay, vamos a hablar de las teorías del feminismo popular, y yo digo, ay, ¿ahora qué digo? ¿No? Sí, porque en verdad, miren, ese es propaganda, son las primeras producciones que para nosotros son teóricas, que venimos haciendo desde la educación popular, de manera colectiva, en un formato de talleres feministas, y que dialogan y recuperan y aprenden del feminismo materialista, del feminismo decolonial, del ecofeminismo, de todas las experiencias que vamos conociendo, porque en realidad es lo que llamamos feminismo popular, son espacios que nos reconocemos en una identidad de activismo que empieza a ser pensada en términos teóricos, pero que no confronta, sino que dialoga con distintas modalidades de los feminismos, ¿no? Y una de las cosas que pensaba es que a pesar de que lo planteamos acá, y algunas imágenes para ilustrar, que a pesar de la ofensiva conservadora que estamos viviendo en este momento, que está arrasando las conquistas de los pueblos, hoy estoy acá y estoy con la cabeza en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde están nuestras compañeras y nuestros compañeros movilizados porque acaban de reprimir a los trabajadores y trabajadoras, que son muchas trabajadoras de PepsiCo, y bueno, estaban en la Plaza de Mayo. Pero bueno, lo de hoy no es una historia que tenemos todos los días, ¿no?
Entonces estas hay un arrasamiento de las conquistas, hay una irrupción en las políticas de, a pesar de eso, de las colectivas de acción feminista. Es decir, llegó a pesar de la ofensiva conservadora, si hay un movimiento que está de pie, es el feminismo. Si hay un movimiento que está movilizado, es el feminismo. Si hay un movimiento que no renuncia a la idea de revolución, es el feminismo. Y no renuncia, no porque somos así como obcecadas de la... Bueno, también somos, pero no renunciamos porque sabemos que es la única posibilidad de seguir luchando por nuestros cuerpos, por nuestras vidas, por la vida de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de los territorios en los que estamos. Entonces, por eso no renunciamos, porque en esta confrontación entre políticas de muerte del patriarcado capitalista, colonial, y las políticas de vida que estamos tratando de llevar adelante, la única manera de profundizar un camino de vida creemos que es profundizar nuestras revoluciones. Y entonces nos fuimos juntando en este andar tumultuoso de esos feminismos que se movilizan, feminismos indígenas, campesinos, barriales, de trabajadoras, de doble y triple jornada, y ahí yo creo que ya hay de cuádruple también, ¿no? Porque cuando nos empiezan a hacer las jornadas en los talleres, además de las jornadas conocidas, está y la jornada del activismo, y la jornada, ¿no? No es solo la doble jornada que conocíamos o la triple jornada que teníamos. Feminismos comunitarios, lesbofeminismos, feminismos negros, feminismos de sujetas no sujetadas, que vamos respondiendo colectivamente a los desafíos de la sobrevivencia. Y acá una clave de cómo nacieron estos feminismos que llamamos populares, algún día se sabrá si somos o no. Muchas de nuestras organizaciones, al menos en Argentina, se reconocieron a partir de los años 90, del movimiento, del crecimiento del movimiento piquetero, donde como se produjo una feminización de la pobreza por el avance de las políticas neoliberales, hubo también una feminización de la resistencia. Y en ese contexto nacen muchos de los movimientos piqueteros que se abocan a tareas de sobrevivencia. Olla popular, comedor popular, huerta comunitaria. Había que comer y dar de comer a los hijos e hijas y a los maridos, si había, o a las parejas que hubiera, si es que había. Pero en un contexto de mucha crisis había que resolver la sobrevivencia. Y las mujeres, algunas nos dirán, y retrocedimos a tareas de cuidado, en los términos clásicos del feminismo. Pero nos fortalecimos también en el marco de asumir esas tareas, diciendo, bueno, sí, estamos asumiendo las dimensiones de la sobrevivencia, pero queremos tener un lugar en la creación de políticas en todos los sentidos. Entonces, en el marco de las organizaciones de las que cada una estaba participando, empiezan a surgir los grupos de mujeres, las comisiones de género, bueno, hay distintas formas de autoorganización. Hay un momento emblemático que es la asamblea en el Puente Pueyrredón, que el Puente Pueyrredón después se es conocido por la masacre, pero que después todos los años cuando se hace, vuelve a subir al puente, la asamblea de mujeres se reúne ahí y discute no solo cómo sobrevivimos, sino cómo vivimos bien, cómo nos organizamos. Y cómo nos organizamos, y esta es una de las particularidades, muchas veces en el marco de movimientos que son mixtos. Es decir, porque son mujeres que se fueron, o nos fuimos organizando, como parte de otras construcciones. Eso en el caso de muchas de las que, por lo menos del recorrido que hicimos muchas de las compañeras. Otras compañeras se venían organizando en el marco del movimiento campesino. Otras se venían organizando en sus comunidades, comunidades de pueblos originarios, en el sur, en distintos lugares. Y empezamos a darnos cuenta, y no solo en diálogo entre nosotras, sino también en diálogo con compañías de Latinoamérica o de la Via Yala, y por eso nos nombramos también con las provincias de la Via Yala, que había una serie de situaciones que tienen que ver con los cuerpos y las vidas de las mujeres que eran comunes y que nos estaban sucediendo en distintos, en cualquiera de las organizaciones que participáramos. Entonces, vamos a pasar un poco más, después revolvemos.
quiero contarles ahí un momento que fue muy clave para nosotras. Ustedes conocerán, habrán oído hablar de Berta Cáceres. Berta, una compañera, líder del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una luchadora por los territorios, por la defensa de los ríos, de los bienes comunes. Bueno, en particular hubo una batalla muy conocida que fue la defensa del río Hualcarque frente a las posibilidades para evitar que fuera represado. Pero Berta era una feminista. Berta era una revolucionaria integral. Berta era una hermana que podía hablar de la lucha contra el militarismo, de la defensa del río, de la espiritualidad del pueblo lenca, de la lucha de las mujeres en Kurdistán. Y en esos diálogos también fui identificando cómo el patriarcado atravesaba las organizaciones como la de ella, ¿no? Y entonces una vez que venía, iba para Buenos Aires, dos de los cuatro hijos de Berta estaban en Buenos Aires porque habían tenido ya que salir por razones de persecución. Y ella venía golpeada, pero golpeada de la lucha, y como decía, éramos mi amiga, me decía, golpeada también de lo que vivía cotidianamente, adentro de su organización, en la lucha antipatriarcal que estaban intentando dar dentro de su organización y de su familia. Y entonces un día eso con el que llegué así y me dice, ay, es más duro lo de luchar contra el patriarcado en la familia y en la organización que enfrentarme con los militares y los paramilitares que nos están persiguiendo. Por lo menos nos desgasta más. Y nosotros esto ya lo veníamos escuchando en distintos lugares. Y entonces hicimos una reunión con ella, de todas estas compañías que les contaba, que estábamos como buscando caminos de organización en distintos movimientos. Le hicimos así como por ejemplo, decir, vamos a, usamos una palabra ahora que nos gusta mucho, que es vamos a cuerparnos, vamos a escucharnos, vamos a abrazarnos, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Bueno, y aparte diciéndole, mira Berta, acá hay un espacio para que hables, es decir, para que puedas compartir lo que te está pasando. Y ella habló. Y después que habló y que compartió las dificultades concretas que estaban viviendo, todas empezaron a decir, ah, pero en mi movimiento pasa lo mismo. Y otra vez, en mi movimiento también nos pasa eso con los compañeros. En mi movimiento también nos pasa eso con los hombres nuevos. En mi casa me pasa lo mismo. ¿Sí? Y entonces, bueno, a partir de eso fue que empezamos un proceso de formación común, colectiva, de esto que comentaba de los talleres de educación popular, donde siempre lo fuimos haciendo en diálogo con compañías latinoamericanas. Creamos la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Yala, que ahora lleva el nombre de Berta Cáceres, porque fue una marca muy fuerte en nuestra construcción. Y también hicimos una articulación de feministas de la Vía Yala. ¿Por qué traigo lo de Berta con tanta fuerza? Y lo trato de plantear, porque una de las cuestiones que, bueno, que nos atraviesa muchas veces cuando veníamos de debates feministas es con esas hermanas, compañeras que dando una lucha concreta contra el patriarcado les cuesta a veces o no quieren asumir la identidad de feministas porque sienten que esa identidad está cuestionada dentro de sus comunidades. O porque creen que el feminismo es un feminismo blanco, académico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, en el COPIN, que es la organización de Berta, que hicieron cosas increíbles en términos de lucha antipatriarcal, como por ejemplo, y por ahí hay unas fotos, después la buscamos, como la Corte Popular de Mujeres, donde entre ellas se organizaban un tribunal y donde llegaban las compañeras de cualquier comunidad a decir las violencias que sufrían. Y la violencia podía ser una violencia en la familia, pero también era el ejército que le entraba, los paramilitares, los sicarios, una violencia contra el río. Por eso yo digo a veces que cuando nosotras estamos, ¿y eso será ecofeminismo? Y sí, también es, pero también es el feminismo comunitario, también es el feminismo materialista que está mirando cómo hay una base material de opresiones en el sistema capitalista colonial, racista, imperialista, ¿no? Bueno, yo decía, verdad, que hicieron todas esas cosas, que hicieron. En la Corte Popular de Mujeres, por ejemplo, no había una sentencia
que se aplicara como justicia indígena, por ejemplo, que hay otros movimientos que sí lo tienen. El castigo, para decir así, si había un caso de abuso, de maltrato, de violencia en la comunidad, era que todo el proceso de denuncia se hacía en un lugar que era donde funcionaba la Corte Popular de Mujeres, pero se transmitía todo a través de las radios comunitarias del partido. Entonces era la condena social, ¿no? Bueno, esa es una experiencia, y así teníamos muchas. Sin embargo, experiencias que uno puede decir son construcciones desde la práctica. Nosotras decimos, sí, son construcciones de la práctica, del Tribunal Popular de Mujeres, las casas de sanación, las experiencias de sanación que están haciendo las hermanas guatemaltecas, experiencias de sanación que tienen que ver con el cuidado de los cuerpos que han sido atravesados por el terrorismo de Estado, por la guerra en Guatemala y ahora por la lucha contra los mecanismos de saqueo y de destrucción, de lucha contra la minería. Pero son experiencias de las que nacen saberes, de las que se construyen saberes, en las que se crean saberes. Y este es un poco lo que también traía, es decir, son saberes que se van creando, construyendo, rehaciendo en prácticas sociales que dialogan, por supuesto, con otros saberes, que dialogan con otras cosmovisiones, dialogan con otras experiencias, pero tienen un mecanismo propio de creación que se reconoce en su práctica, en su praxis, que muchas veces le costó el diálogo con la experiencia académica y que además interpela las formas de legitimación de la academia de los saberes existentes. Es decir, porque recupera y reconoce que a lo largo de los siglos muchos de esos saberes fueron sistemáticamente desconocidos por la academia, pero a la vez fueron apropiados por las empresas. Entonces hay una crítica al saber occidental, al saber eurocéntrico, al saber académico, que también nace de esas experiencias. Y que yo no lo quiero poner en términos, o sea, de contraposición con las compañeras que están luchando dentro de la academia. No es eso. Es porque aparte de las compañeras que están tantos debates dentro de la academia, y sobre todo debates feministas, que no es fácil, digamos, tienen un gran esfuerzo por abrir espacios en un campo que está minado, ¿no?, para las mujeres y para los feminismos. Entonces, está en diálogo, pero es un diálogo que a veces se vuelve tenso, que a veces se vuelve difícil, que a veces se vuelve complejo, porque los modos de validación y de creación de esos saberes tienen que ver con otras lógicas que hacen a la experiencia de la lucha de esas organizaciones y de esos movimientos. El otro tema que me parecía importante plantear como un eje, además de lo de la sobrevivencia, que es uno de los ejes de construcción del feminismo popular, que era, como yo decía en el momento de que empezamos a organizarnos, y que ahora vuelve a ser, digamos, porque ahora hay que volver a parar la olla, hay que resolver los temas de la comida, la olla. Pero nosotros decíamos, en ese proceso que estamos hoy, que es volver muchas veces a esas experiencias, tal vez haya una oportunidad de que esos saberes que construimos colectivamente sean recuperados de otra manera. Por ejemplo, seguramente va a haber nuevas ollas populares. De hecho, PepsiCo, ¿no? Tal vez esa olla popular podamos no tirar alimentos transgénicos. Tal vez en esa olla popular se pueda recuperar toda la experiencia que el movimiento campesino y sobre todo las mujeres campesinas han hecho en la creación de la experiencia y del concepto de soberanía alimentaria. Experiencias que se construyeron también en la lógica de la vida y de la organización campesina. Tal vez en esos comedores podamos pensar de otro modo la lucha contra los agrotóxicos. Y tal vez en esas construcciones podamos avanzar mucho más que lo que lo hicimos una década atrás en la lucha contra la violencia en nuestras organizaciones y en nuestros movimientos. Un tema que muchas veces cuando nosotros empezamos a hablar en el puente nos decían, bueno, eso viene después, ¿no? Porque el compañero que va adelante. Y entonces parece ser como una terrible cosa nombrar que ese que va adelante es un violento, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que uno de los ejes que hemos logrado poner junto a la lucha más sistemática contra todas las formas de violencia,
por favor. Contra las formas, todas las formas, digo, de violencia contra la vida, los cuerpos de las mujeres, de las disidencias sexuales, de las lesbianas, de las travestis, trans, es la posibilidad de pensar esas violencias también en términos de desorganización. O sea, necesitamos no solo salir para el ni una menos cuando nos matan, necesitamos adelantarnos, necesitamos políticas que no sea saltar el día que nos asesinaron o el día que nos secuestraron a la piba en el barrio, porque tenemos todavía una dinámica de respuesta, y lógico, hay que responder y tenemos que seguir en las calles, pero una de las cuestiones que nos estamos planteando, y es necesario trabajar en términos también de estudio, de saberes, de conocimiento, es cómo están funcionando hoy en los territorios concretamente las redes de trata, de prostitución, de narco, de tráfico de órganos, es decir, las redes del crimen organizado, que son las que están en relación con el Estado, con la policía, con las fuerzas represivas, con los paramilitares, son las que están, por un lado, en los territorios, avanzando en esta lógica de femicidios, de agresión contra nuestras vidas y contra nuestros cuerpos, y donde muchas veces son temas de los que no se habla, y se habla poco incluso en los lugares de estudio, porque son temas peligrosos, y eso lo sabemos. O sea, porque pensar cómo es la dinámica de una red de trata y de una red de narco te puede costar la vida, y si no, que hablemos de los periodistas y las periodistas de México que han intentado hacer esas denuncias. Pero eso también tenemos que saber hacer, cómo hacer la denuncia, desde dónde la hacemos, de qué manera, y cómo es el funcionamiento de esas redes en conjunto dentro de la lógica del capitalismo global. ¿Qué peso, qué materialidad? Porque si no, estamos discutiendo cosas así sobre la prostitución, sobre el... Pero ¿qué material? ¿Cuál es la materialidad del capitalismo en el funcionamiento de estas redes que son las que por un lado nos matan y nos asesinan, pero además las que permiten mover las grandes ganancias del capitalismo? Agrego las redes de tráfico de armas, etc. Son temas que necesitamos trabajar. Me quedan 3 minutos. Entonces, nada más que quiero decir el último punto. Trabajamos en una dinámica de pensar la relación entre nuestros cuerpos. Acá me olvidé del PowerPoint. Era para estar más tranquila. La relación entre el territorio cuerpo y el territorio tierra, algo que nos ha llegado y que nos han aportado mucho las compañeras del feminismo comunitario, y en particular yo valoro mucho los aportes que nos ha hecho el feminismo comunitario de Guatemala, por supuesto también de Bolivia. Pero quería terminar con un comentario sobre Guatemala. Estuve hace poquito ahí, fuimos a abrazar a las mamás de las niñas que fueron incineradas el 8 de marzo. ¿Eh? Y fuimos con las compañeras del feminismo comunitario de Guatemala a juntarnos con ellas, fuimos con Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, que fue desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza de las Niñas del 8 de marzo, como se renombró la plaza que estaba hoy frente a la plaza del gobierno de Guatemala. Y estando ahí, por un lado, bueno, volvíamos a plantearnos estos desafíos, ¿no? Porque cuando estás ahí te das cuenta que, bueno, porque uno puede hablar y teorizar, y por ejemplo Rita Segato nos ayudó mucho a pensar lo que es la pedagogía de la crueldad. Y cuando decís 43 niñas incineradas, era 56, 43 murieron, otras están... Bueno, si eso no es crueldad y pedagogía de la crueldad, no sé qué es. Ahí tenés un claro ejemplo. Pero cuando hablábamos alrededor del fuego, porque las hermanas del feminismo comunitario, ¿qué hicieron? Hacen. A esta hora están prendiendo un fuego en esa plaza. Un fuego ceremonial. Todos los días desde el 8 de marzo. Todos los días. Y ahí llegan las mamás de las chicas. Y ahí llegan otras compañeras que de pronto dicen, yo no denuncié en su momento, porque tenía miedo, pero ahora en este fuego lo denuncio. Ese fuego está en esa plaza, que es una plaza construida sobre la base, a partir de la conquista. Es decir, ahí había un templo ceremonial antes. Entonces el fuego recupera también la memoria de ese pueblo que ha sido aplastado a partir de la conquista. Y en ese fuego, nos decía, vieron que siempre hay en estos
estas charlas entre compañeras, mujeres, cuando hay, se ha vivido situaciones tan dramáticas, alguna dice, y hay que cuidar a las hijas, ¿no? Y claro, esa es una cuchillada a la mamá que perdió a una hija de pronto, ¿no? Y entonces una de esas mamás en un momento dice, sí, sí, yo entiendo que hay que cuidarlas. Yo tengo 12 hijas e hijos, todos frutos de violaciones. Todos. Mi papá me violó desde los 8 años. Y después me entregaron en prostitución. Y todos los hijos son frutos de esas violaciones. Y entonces nosotras, dice, tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero a mí no me cuidó nadie. ¿No? Y entonces ahí como que de pronto nosotros decíamos, bueno, claro, tenemos también que incorporar en nuestra reflexión, y fíjense que estoy hablando de algo que duele, pero de todas maneras, pensando en términos de las teorías que nos permitían, ¿qué pasa con la violencia sexual? ¿Y qué pasa con la violencia sexual desde la infancia? ¿Cómo está naturalizada y legitimada esa violencia sexual? Y entonces las compañeras, por ejemplo, una compañera que estuvo por Argentina y que esperamos que vuelva, Lolita Chávez, dirigente del pueblo maya quiché, que estaba ahí, nos contaba una experiencia, y con eso así termino, que era la siguiente. El pueblo maya quiché está dando una lucha muy importante contra la minería, las transnacionales de la minería, contra, bueno, todo lo que es el... los avances del desarrollo, todo, ¿no? De la modernidad. Y en medio de eso entonces tenían sus asambleas para discutir si iban a entrar o no las transnacionales de la minería a sus territorios, y en paralelo tenían a sus reuniones organizativas como mujeres. Y entonces hacían la asamblea mixta y la reunión de las mujeres. La reunión de las mujeres como, bueno, como estas, pero todas mujeres. Y entonces de pronto decían así, vamos a hacer estadísticas, porque el poder hace estadísticas, nosotros tenemos que hacer estadísticas también, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, a ver, vos, ¿cómo son tus relaciones sexuales? Entonces la compañera dice, ¿qué? Bueno, ¿en qué lugar quedás? Abajo. ¿Y vos? Abajo. ¿Y vos? Abajo. ¿Y vos? Bueno, estadística. 100% de las mujeres quedamos abajo en las relaciones sexoafectivas. Segunda estadística, vamos a hacer eso. ¿Les gusta quedar siempre abajo del patriarca? Son feministas comunitarias, ¿no? Ahí vamos como luchando entre la teoría y nuestras experiencias. ¿Les gusta siempre abajo? Bueno, no siempre. Hace calor, cambia el clima. Y se nos transpira todo encima y está gordo, me pesa. Bueno, estadística. Dice estadística, a la gran mayoría, por no decir el 100%, no nos gusta siempre quedar abajo del patriarca. Y nos gustaría, pero esta señora, ¿nos gustaría de otro modo? ¿Se puede de otro modo? Se puede. Y haya un debate así como vacío. Entonces, vamos a llamar a las feministas para que nos digan si se puede de otro modo. Llamamos a las feministas de Guatemala, de Guate, ya están en la selva, ¿eh? En la selva del Quiché. Vamos a llamar a las feministas de la ciudad para que nos digan cómo es. Las llaman, imagínense ustedes recibir una llamada de la selva. El pueblo que está luchando contra la minería, que las van a matar en cualquier momento. ¿Qué quieren? Y queremos saber de qué otro modo se puede hacerlo. Y las compañeras, bueno, no sé, ¿qué quieren hacer? Pensando que habían de alucinar. Dice, ¿quieren, bueno, ¿quieren talleres sobre clítoris? Lo que quieran. Lo que consideren que nos ayude. Bueno, le llevan unos talleres con los espejitos, que sepan dónde queda el clítoris, para qué sirve, su función, esos roles. Conclusión de la Asamblea de Mujeres es estratégico, políticamente estratégico, el clítoris. Bueno, en medio de ese debate estaban cuando se hace la asamblea mixta para discutir lo de la minería, ¿sí? Y entonces decide la asamblea mixta, varones y mujeres, que van a impedir que entre la transnacional de la minería a su territorio. Acuerdo de asamblea, no entran las transnacionales de la minería. Un compañero tiene la mala idea ahí de decir, bueno, pero las mujeres tienen que pelear mejor, más fuerte, más, tienen que hablar más
¿Cómo? Imagínate que ella ya venía, ya sabía lo que era el clítoris. ¿Cómo dice? Es que ustedes hablan todo así. Entonces, una le dice, ¿vos querés que yo hable fuerte? Sí. No me maltrates en la casa. ¿Querés que hable fuerte? No me saques la fuerza en la cama. ¿Querés que hable fuerte? No nos saques la fuerza para la lucha en la vida de todos los días. Y otras 20 salieron, y vos tampoco. Síntesis, le dicen las compañeras. Si ustedes quieren luchar contra la minería, no nos saquen la fuerza en la casa. No nos saquen la fuerza en la cama. Si lo hacen, son cómplices de la minera. Entonces, cuando hablamos de territorio cuerpo, de territorio tierra, de luchas que se entraman, de que es una sola la lucha que estamos llevando, estamos hablando de eso, de tener la fuerza necesaria, ¿para qué? Para hacer las revoluciones que nos faltan. Okay. Ayer de noche estamos así, ¿no? Como en estas energías compartidas que nos dan, además de conocimientos y reflexiones, también mucha fuerza. Entonces, bueno, ahora voy a Betania Ávila, es de Recife, feminista, socióloga. A ninguno le había puesto antes ningún título y en realidad no sé por qué me salió eso, porque no acostumbro a usar, porque este es un espacio, son jornadas feministas, están acá por ser feministas, no por ser nada, ni doctorada, ni... Bueno, Betania ya nos acompañó en otras jornadas el año pasado y entonces algunos y algunas ya la conocen el año pasado. Así que te paso el micrófono. Gracias. Primero voy a hablar en portuñol. Voy a hacer un esfuerzo grande para un buen portuñol, pero sean comprensivas y comprensivos, porque no es muy fácil. También quería decir que es muy bueno estar acá y tener la energía, porque... Brasil. La situación no está nada buena. Los dos días que estuve acá, só tengo noticias bárbaras. No que antes de venir acá esté ya bueno, pero en dos días conseguiram definitivamente destruir los derechos laborales, alteraram los marcos de la fundiarios, o que significa invasão de terra, conflito, vinda da terra aos estrangeiros, tudo. Condenaram Lula e deixaram solto todos os condenados da direita. Então, todas as vezes que entram por internet, é uma notícia pior. Então, não que não estava trágico, é uma tragédia cotidiana, mas há momentos que a tragédia ganha. Sim. Sus puntos máximos. Entonces, los últimos dos días son. Entonces, estoy un poco desolada, pero después de venir las compañeras y estar aquí con ustedes, voy a me reenergizar. Te confortamos, te abrazamos. Bueno, yo también voy a hablar de feminismo materialista, pero yo no soy una. Yo no me autodefino una feminista materialista o cualquier cosa. Yo soy feminista, pero yo voy a hablar de un feminismo que me inspira y que hay un grupo de teóricas feministas francesas que se autodefine de un feminismo materialista, que para mí es una gran inspiración, pero no estoy acá ipsis litre hablando de sus teorías, de sus...
pero también me inspiro, pero me inspiro también en una práctica política. Yo trabajo en un instituto feminista, en una organización feminista, que trabaja también con educación popular feminista, con pesquisa, con acción política, y todo en función de una acción política, de un proyecto político. Entonces, es en esa praxis que también pienso que para mí está ancorada en una perspectiva materialista, es la que me da las bases para una lectura como una pesquisadora, como una lectura de la realidad social, pero también que para dar apoyo a una perspectiva política, teórica, emancipatoria, transformadora, no de ruptura, de confronto. Entonces, do ponto de vista analítico y do ponto de vista político, que no están separados, es para mí una base muy importante la perspectiva feminista materialista. Y una de las cosas importantes para mí en esta perspectiva es la desnaturalización de las relaciones sociales. La desnaturalización de la idea de mujer, hombre, y de algo como fixo en los individuos. Entonces, una perspectiva histórica. Estamos en un mundo en relaciones de poder, en relaciones de tensión, ¿no? Que son relaciones de exploración, de dominación. E me gusta muito o conceito também de apropriação, que é de uma das francesas, porque o sistema não somente explora, no caso incluso de las mujeres, mais fortemente, mas também se apropria. E depois vou falar melhor disso. Então, é uma perspectiva teórica que se baseia em las relações sociais, en los conceptos de estructura también y sujeto, y las relaciones sociales justamente como algo que está entre los sujetos y las estructuras. En ese sentido, las estructuras no son algo fijo. Lo que determina no es determinante en el sentido de que no cambia. Entonces, y también para mí, que explicita las tensiones que forman el campo social, que son cotidianas y históricas. Entonces, la idea de contradicción, la idea de antagonismo, la idea de conflicto, para mí que son ideas absolutamente para la lectura y para la política, porque tenemos confronto, sí, tenemos antagonismo, hay adversarios, enemigos muy concretos del otro lado. Entonces, no estamos solitas, ¿no? Entonces, si vamos a hacer los procesos de transformación por la vía de reforma, como reforma, revolución, es una otra discusión que no vamos a poder hacer ahora, pero queremos transformar, ¿no? Queremos transformar, no queremos adaptar. Bueno, entonces, esa desnaturalización del social y la cuestión de la perspectiva histórica contradictoria y la historia como un proceso dialéctico, ¿no? No es una línea que crece o que cae, es una dialéctica, ¿no? Es algo de superación, de vuelta, es un proceso de conflicto, es un devir que se hace con rupturas y confronto. Do meu punto de vista teórico, feminista, el capitalismo, el patriarcado y el racismo están enteramente son coextensivos, consubstanciais. Yo no trabajo con la idea de interseccionalidad, pero va en el mismo sentido. Es en el sentido de que un construye el otro, ¿no? Y que las relaciones sociales también en ese sistema que está construido substancialmente como patriarcado, racismo y capitalismo, las relaciones sociales que movimentan el mundo concreto em que vivimos, também são consubstanciais. Isso é uma ideia, uma teoria de Danielle Kergoa, que também é uma materialista, feminista materialista, e que, ao mesmo tempo, as relações sociais formam cada um seu campo autônomo, mas uma se constrói à outra. Porque as relações sociais de raça
são construídas e atuam consubstancialmente às relações de classe e às relações de gênero, porque trabalho gênero, relações sociais de sexo, sexo como relações sociais, não como um eixo simplesmente cultural, mas como relações de conflito e de antagonismo. Então, estas relações estão são históricas e também a ideia de relação social nos traz a ideia de processo, não? Que as coisas cambiam e que as relações se alteram, mas não há alcançado superar as relações de exploração e apropriação e dominação que constituem essas relações em nosso tempo histórico. Outra coisa para mim muito importante também é que, a partir deste campo teórico, a questão do trabalho, e em especial a divisão sexual de trabalho, e a questão da reprodução e da sexualidade, me dá a possibilidade, e nos dá a possibilidade, porque eu faço parte do coletivo, de trabalhar de uma maneira também mais imbricada a questão do corpo e da apropriação do corpo das mulheres, que se faz pelo controle da sexualidade, pelo controle da reprodução e pela exploração e controle do trabalho. Vou falar um pouco mais disso depois. E para mim também, o patriarcado, o capitalismo e o racismo, que se constitui historicamente, deve incluso ser pensado a partir dos contextos sociais concretos. E quando hablo contexto, não estou falando somente de um local, de um território, mas o contexto, entendo que contexto é um espaço-tempo construído historicamente que se estrutura e que, é formado de relações sociais que se expressam nas práticas sociais do cotidiano. Então, para mim também outro conceito muito importante é o conceito de cotidiano. E que também sinto que, nesta perspectiva, posso trabalhar de uma maneira não como algo meramente como um dia a dia desprovido de historicidade. O cotidiano é histórico, não? Nós não damos conta que o cotidiano é histórico porque nos parece uma repetição. Mas o cotidiano, tal e como vivimos, é fruto de um processo histórico, de relações sociais. Dependendo das relações sociais, tu vives o cotidiano de uma maneira ou de outra. Então, o cotidiano, as práticas sociais se expressam concretamente. Porque relações sociais é um conceito abstrato, mas as práticas sociais no cotidiano, essas relações sociais de poder, de exploração, de apropriação, se tornam concretas na vida das pessoas. E na vida das mulheres estão marcadas por isso, por uma divisão sexual de trabalho, por um controle de sexualidade e por um controle da reprodução. E eu penso que, ao final, quando falava Cláudia, para mim dá uma dimensão muito forte destas dimensões da perspectiva materialista, quando deu a hora, quando nos contou sobre essa última questão do processo da luta contra as minerias e o que passou. Eu penso também que, apoiada também em Kerguá, que primeiro se constrói historicamente as relações sociais, depois se criam as marcas. E isso também Quijano nos dá uma excelente análise teórica e crítica, por exemplo, sobre toda a construção da ideia de raça a partir da colonização, não? O que quero dizer? Primeiro se constrói as relações sociais. Porque primeiro tu haces por exemplo, vou falar de Brasil. O que é a formação social brasileira? É uma formação
de colonización capitalista, patriarcal y racista. Entonces, esclaviza un pueblo, trae un pueblo de otro continente, escraviza este pueblo, tenta escravizar un pueblo autóctono de la originario, pero age sobre todo pelo genocidio, pela extinção, escraviza hombres y mujeres diferentes. Entonces constrói toda una, y lo trabajo es central para eso, porque la fuerza de trabajo es la mola mestra del lo que chama desarrollo capitalista. Y continúa siendo, a pesar de que dices que el trabajo no se hace, no hay empleo con derecho, esa es otra cosa, pero trabajo hay mucho. Y lo que era, entonces primero construye relaciones de exploración de clase, de sexo y de raza, y después hace los marcadores. ¿Qué son los marcadores? Define que una raza es eso y que a otra, y define lo propio concepto de raza y crea las jerarquías de raza, cuál es la superior y cuál es la inferior. Entonces lo mismo con los sexos, ¿no? Que es un poco anterior, porque el capitalismo se reestructura en todas las partes, se reestructurando a partir de la reestructuración del patriarcado en cada contexto, ¿no? Entonces, por eso que digo que primero escraviza, primero domina, primero instaura los procesos de exploración vía trabajo, después construye los marcadores que van a decir cuáles son los superiores y van a explicar a través de los conceptos de naturaleza. Y para mí eso que es importante, porque a partir de la perspectiva materialista tú desnaturalizas, pero no desnaturalizas una historia que está a 300 años atrás. Desnaturaliza siempre, porque el proceso capitalista está siempre naturalizando, ¿ok? Porque naturalizaba en ese momento como primitiva, naturaliza a través de una orden divina y ahora naturaliza a través de la ciencia, ¿no? De que está comprobado el tamaño del cerebro, que está comprobado la aptidão para eso, que está aprobado la aptidão para aquello, que el pueblo que tiene la pele así está más apto para. Entonces, continúa naturalizando y ahora a través de la ciencia. Entonces, esa naturalización no es que está hace mil años, hace milenios, pero ahora también se naturaliza. Y la ciencia ha sido la ciencia. Vamos a dizer, hegemônica tem sido não só a ciência hard, dura, mas a ciência também, a ciência incluso que vem do norte, mas que hace, como se diz, que são empregadas acá também como dogmas, não? Então, para mim, para terminar com relações sociais, é que dá a ideia de antagonismo entre os. Entre los grupos, entre las clases, entre las categorías. Incluso hay muchas feministas materialistas que trabajan con la idea del grupo de mujeres como clase. Yo trabajo como una categoría social, o por causa de, para mí, de que el concepto de clase ya está muy bien ubicado para una determinada análisis, para una determinada teoría. La otra cosa, quería también hablar acá de Safiotti, que es una feminista, una teórica brasileña que se fue, y que dice también que el proceso de dominación, un proceso de exploración, só puede se establecer a través de una relación social. Eso es importante, porque eso también es una crítica a una idea, por ejemplo, de una emancipación individual. Porque si la dominación y la exploración se da en una relación social, nosotros individualmente, claro que podemos cambiar un poco la vida, eso y aquello, pero yo puedo cambiar en la casa mi relación con mi compañero o mi compañera, pero nada va a me garantizar que en la calle
yo sea vista como una mujer liberada, autónoma. No es así. Entonces, si pensamos así, también vamos a pensar que la transformación se da a través de la lucha colectiva. Y para mí eso en el feminismo es absolutamente fundamental, porque no acredito en un feminismo de entidades, mujeres únicas, evidentemente que tienen las líderes, las personas que están más acá, más allá, pero no tenemos cómo enfrentar ese mundo si no en lo colectivo. Ni enfrentar como proceso de transformación para afuera, como proceso de transformación para adentro también, ¿no? Porque el proceso subjetivo también es muy difícil como un proceso de transformación. Y otra cosa también es porque tenemos que pensar que lo que parece muy fragmentado en ese sistema es solamente una apariencia, porque ese sistema funciona muy bien coordinado, ¿no? La fragmentación es apenas una apariencia, es apenas una forma de, en esta etapa histórica, tener manera inclusive de desestructurar los procesos colectivos. Entonces, se fragmenta los procesos de trabajo, se fragmenta la teoría, es para explicar que somos todos fragmentados. Entonces, pero eso tiene una causa muy concreta para eso. Entonces, necesitamos también de conceptos, de teoría, que al mismo tiempo podamos ver no quedamos en una cosa en general, podemos comprender las diversas dimensiones, pero que tenemos que comprender también, en mi visión, cómo estas diversas dimensiones se articulan, que no son fragmentos, no estamos soltas en el mundo, hay relaciones que mueven esta realidad social. Por ejemplo, el impacto de la mundialización neoliberal produce sobre las mujeres está vinculado a relaciones de sexo, de clase y de raza. Y son constitutivas de ese proceso. Aquilo que en general es tomado separadamente como impactos, por ejemplo, la precarización del trabajo de las mujeres, la sobrecarga con trabajo productivo, los fluxos migratorios que constituyen verdaderas rotas contemporáneas de sufrimiento y de exploración norte-sul, son, na verdade, expresiones concretas de este proceso producido por la imbricación de esas relaciones sociales en un contexto de reorganización de la escala global. En esa perspectiva, los efectos sobre las mujeres no pueden ser simplemente, cuando analizamos, adicionados, porque la gente dice, el capitalismo, neoliberalismo, y las consecuencias sobre las mujeres. No. Las relaciones sociales de sexo, las relaciones sociales, están son centrales a ese proceso, ¿no? Son centrales a ese proceso, no es una adición, ¿no? Porque las cosas funcionan articuladamente. Por eso, tan importante también las relaciones entre las prácticas de resistencias locales y mundiales, y como expresión de ese antagonismo con ese capitalismo neoliberal, patriarcal y racista. Una otra cosa importante para mí también es que el concepto de relación social permite ultrapasar, como dice Perfecto, la idea de separada de objetividad y subjetividad, que ya hablé, ahora voy a pular todo para terminar, porque las dimensiones, las estructuras son objetivas y subjetivas también. Entonces, en las relaciones sociales, eso, podemos ser en contra y tener una conciencia crítica, pero también estamos adentro y también somos presionadas por la ideología y por cosas concretas y materiales en nuestra vida. Bueno, entonces, para terminar, voy para la última. Seguindo un poco la línea de las compañeras, yo también considero que la experiencia social e histórica de América Latina requiere una elaboración propia.
e situada a partir dos sujeitos da região, no sentido de que temos aporte que vem de longe e que precisam sempre ser revisitados e pensado concretamente a cada contexto. E penso também que o pensamento, quanto mais crítico e plural, mais objetividade teremos e mais conhecimento teremos para sustentar nossas perspectivas de luta. Eu penso que é uma coisa que falamos de neoliberalismo de ponto de vista econômico, social, mas o neoliberalismo também foi processo de apagamento de conceitos, incluso na universidade. Os conceitos, por exemplo, que mesmo que sejam ocidentais, mas que temos que reestruturar para pensar nossas questões a partir do sul, como dialética, como antagonismo, foram que é tão importante para compreender a realidade social, classe social, como se os conceitos tivessem moda. Então isso é uma coisa que um apagamento muito internacional de los conceitos que estão basados na ideia de uma sociedade em conflito e não em uma sociedade em equilíbrio e desequilíbrio, porque vivemos em uma sociedade de conflito, não de antagonismo. Então eu penso que pensando lo que Karina nos trouxe e Cláudia, e pensando isso de que temos que recuperar e reestruturar alguns conceitos e recuperar e inventar ao mesmo tempo. Temos que recuperar conceitos que foram muito apagados com essa onda neoliberal, com esta um tsunami neoliberal. Pero necessitamos inventar, como estamos inventando, não? Outro conceito que dê conta da nossa realidade, onde estamos situadas. Então, para mim, é isso. Eu tenho um forte acento na questão do trabalho das mulheres. Trabalho muito com a divisão sexual de trabalho e o trabalho doméstico. E, nesse sentido, trabalho muito com a questão do cotidiano e do tempo. Porque um dos fatores, o central na exploração e na apropriação, uma das questões centrais é o tempo. Incluso porque, nesse sistema, parece que o tempo, por exemplo, o tempo de trabalho é separado do tempo da existência. E é isso que esse sistema patriarcal, racista e capitalista, não só neste sempre, mas nesta etapa, não somente gasta os corpos, porque agora, com a desestruturação de direito, a forma de exploração não é nem para o exército industrial de reserva, nem para a reposição de força de trabalho. Se gasta literalmente os corpos. Os corpos, como a situação da classe operária de Engels, quando as mulheres pariam nas máquinas de têxtil e morriam. Então, é uma coisa de uma exploração do corpo e de um tempo, e de uma apropriação de tempo, que o tempo da existência está toda para a supervivência, como você disse, sobrevivência em português. Então, para mim, a questão de tempo também é uma questão fundamental da perspectiva materialista, porque é uma questão que explica muito bem o processo de exploração e de apropriação da existência de los humanos em geral e de las mulheres, com o trabalho produtivo e reprodutivo, é uma forma de apropriação todavia mais profunda, que eu não trabalho, só vou dizer uma frase linda, eu não trabalho com a ideia de dupla jornada.
Yo trabajo con la idea de una jornada intensiva, extensiva y intermitente para las mujeres. Porque tú no terminas una jornada y empiezas otra. El día de jornada de trabajo es una jornada entera de trabajo, que empieza con el trabajo doméstico, vai para o remunerado, volta para o doméstico, vai para o remunerado. Então, se que conforma, ao final, uma jornada extensiva, intensiva e intermitente, porque passa de uma dimensão para outra. Então, se para mim é isso e foi muito bom estar cá com vocês e espero voltar próximo ano. Como Karina se va en unos minutos, entonces en realidad, a no ser que haya alguien que tenga una pregunta así sustancial para ella, si no le daría la palabra para que ella haga un comentario sobre, y después nosotros así, después sí abrimos para que hagan comentarios y podamos hacer un debate. Ahora sí. Realmente fue una mesa maravillosa, impresionante. Las compañeras dijeron cosas sumamente importantes y que coincido absolutamente con que es el feminismo que está en las calles el que está parando, el que está resistiendo a esta ofensiva neoliberal que es muy distinta a los 90, que se muestra con un nuevo tipo. Ya no hay más velos para correr, como diría el marxismo, sino que todo se hace explícito. Y en esta apertura de tantos frentes juntos, los cuerpos tienen que estar en múltiples lugares a la vez resistiendo. Y esto también habilita a pensar justamente el tema de la mesa, qué hace la teoría con esto. Y hasta qué punto, como decían las feministas chicanas, la teoría se vuelve un lugar de empoderamiento, un lugar de liberación. No va a ser que nos liberemos en términos teóricos, y eso es un hecho, pero ¿cuánto puede colaborar entonces una teoría que no sea una teoría que objetivice a las personas, que se vuelva una teoría, sino todo lo contrario, algo que nosotros estamos llamando como posibilidades de pensar metodologías de conocimiento no extractivistas, es decir, cómo podemos producir otros tipos de conocimientos con otras herramientas para las cuales tenemos que inventar nuevos lenguajes, es decir, nuestros lenguajes están colonizados, nuestras lenguas han sido colonizadas y lo que nos proponía la gran feminista chicana Gloria Anzaldúa era la propuesta de las deslenguadas, es decir, cómo producir una nueva lengua, una nueva gramática feminista que interpele fuertemente, por supuesto, los estancamientos de aquellos feminismos que se resisten dentro de la academia, fundamentalmente, sí, porque conserva su lugar de poder, porque en la Torre de Marfil todo se ve de otro modo y porque no dejan permear a las universidades con otros saberes. Es decir, cómo producimos esos saberes no dentro también de la maquinaria que son las universidades, dentro de las maquinarias productoras de conocimiento, ¿no? Y ese es uno de los caminos que nosotros estamos iniciando cuando llamamos también las epistemologías del sur, es decir, cómo vamos a hacerlo, qué camino vamos a hacer. Eso es incierto, es un camino paso a paso, es escuchar a las mujeres, es romper los procesos de silenciamiento. Siempre cuando hablaba Claudia, yo me acordaba del fallo histórico en Guatemala. ¿Qué aprendizaje nos dejan esas mujeres que callaron durante 40 años frente a la dictadura de Ríos Montt? Y se volvieron, ¿no?, frente a esa dictadura y mostraron la fuerza que ellas tienen, ¿no?, los sabias que son, cómo han podido traducir las herramientas del amo, pero no con las herramientas del amo, como dice Audre Lorde,
¿Cómo derrumbamos la casa del amo sin las herramientas del amo? Para eso hay que crear esas herramientas y tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer. Creo que hay muchos aprendizajes y eso es lo que nos vale la experiencia. Es decir, la teoría no se produce en sí sola, sin la experiencia. Y justamente son los feminismos populares, comunitarios, negros, indígenas, islámicos, ¿no? Todos esos feminismos los que producen esa experiencia y de esa experiencia sale el saber, ¿no? Y lo que tenemos que siempre también pensar es cuánta podemos hacer esa revolución dentro de la revolución, es decir, cómo somos las mujeres las que estamos revolucionando el mundo hoy. Eso es un dato de esta realidad, ¿no? Somos las mujeres las que nos paramos frente a los procesos capitalistas, frente a las mineras, ¿no? Somos las mujeres las que estamos caminando en esa línea y no tenemos miedo, porque el miedo sabemos dónde nos lleva. Dentro de las dictaduras, el jueves próximo, el 20 de julio, estamos haciendo una gran jornada en la ex-ESMA, justamente, donde vamos a pensar cuánto de los feminicidios de hoy tienen que ver con los procesos de la violencia de los 70. ¿Por qué las mujeres que han sido torturadas durante los años 70 y han callado? Porque además, como dice Olga Grau, aquella gran feminista chilena, siempre la tortura es en el lugar de lo erógeno es el centro de la vida y ahí es donde se ataca. Y estas guerras difusas vuelven a hacerlo en el centro del Eros, en el centro de la vida. Por eso, para ello apelamos a una política de lo que la gran Audre Lorde, que es una de las feministas más maravillosas que ha dado el movimiento feminista, dice: la política de lo erótico. Estamos con la vida, estamos con el Eros, frente al tánatos, frente a la necropolítica, vamos a resistir y vamos a producir seguramente otros mundos. Muchísimas gracias. Ahora sí, comentarios, preguntas. Ya, Sofía, se está esperando. Ah, Sofía, ¿quién es? Ya te sale tu barco. Adelante. ¿Querés que pase el micrófono? Para que tú, o te pones acá adelante para que. Buenas noches, también voy a hablar en portugués. La verdad quería hacer un comentario que pienso que es algo muy importante que tiene pasado con las mujeres de Latinoamérica y en especial algún tiempo en Brasil, que es para mí una otra forma de violación, porque una vez he escuchado que el movimiento feminista tiene como una dívida con las niñas, ¿no? Porque las niñas sufren mucha violación sexual y no conseguimos alcanzar todo y hacer un trabajo más focado en eso. Y ha dicho, ¿no? Eso que la violación sexual que ocurre con las niñas. Y en Brasil, no sé si acá hay una legislación de alienación parental. Sí. Sí, por eso ha sido un gran problema. Sí, hay en Brasil, desde que ha surgido, ha traído, porque fue una legislación así como la guarda compartilhada. La guarda compartilhada que es para las, ¿no? Ha sido algo nada discutido con las mujeres, ha sido algo de arriba para abajo, una legislación que ha sido creada para los hombres, ¿no? Para que pudiesen tener más poder. Sí, puede tener que algunas mujeres han sido alienadoras en un sentido de no dejar que el padre vea al hijo con una forma, ¿no? Eso hay, pero es eso perto del problema, de la dimensión que el problema está tomando. Y en casos de sospecha de abuso sexual, de violación sexual, ha revertido contra las mujeres. Y todos los laudos de psicólogos que tenemos visto, todos no, pero muchos que ha surgido como un problema para nosotras, el trabajo todo es hecho encima de la mujer. Si la mujer es desequilibrada, si la mujer tiene problema o no,
y no para el hombre, no el hombre que está siendo acusado de violador sexual. Entonces, es solo porque achei importante trazer esse problema en Brasil. Nosotras feministas no estábamos debruzadas sobre isso. É algo muy reciente que empezamos a verificar, porque mujeres todas han procurado. En Brasil creo que no hay especialistas en esa área, porque yo mal empecé a entender un poco el asunto y mujeres de todo Brasil me han llamado para hacer alguna consultoría o algo en los procesos. Entonces creo que es un problema muy grave y que afecta a las niñas especialmente, también los niños, pero mucho más las niñas, ¿no? Entonces sería una, para nos preocuparnos con eso, aprovechar aquí que tienen, ¿no?, mujeres de Latinoamérica, de Uruguay, todo Argentina que ha visto, para que podamos entonces también pensar en ese problema de una forma más coesa. El último seminario en Brasil, Susana Chiarotti ha hablado, porque en Argentina hay buenas experiencias de corte, ¿no?, de la legislación. Está bien, gracias. Gracias. Yo quiero poner un problema, pero alguien más puede poner otros. No, quiero poner en esta reflexión que se hizo en esta mesa. De alguna manera, las diferentes, cada una, por lo menos que de las que somos y llevamos en esto muchísimos años, hemos ido transitando momentos diferentes que tienen que ver con nuestras condiciones. No sé, yo por lo menos empecé con un feminismo sin teoría, con un feminismo contra el autoritarismo de la dictadura. Ese fue mi feminismo y el de muchas que estábamos en contra de la dictadura y no teníamos otras dimensiones, fueron surgiendo, y por eso me pareció muy interesante esta narración de Claudia, de cómo en la lucha te van surgiendo, va surgiendo la sexualidad, la subjetividad, el cotidiano, ¿no?, las cosas que, los conceptos que tanto Claudia como Betania planteaba. Pero mi pregunta es para ustedes dos que están hoy en la mesa, ¿cómo es que rompemos, capaz que no es la palabra, cómo es que hacemos posible los diálogos entre diferentes corrientes que aparecen en distintos momentos? Porque la individuación de la sociedad nos afecta también a los movimientos. Claro. No es algo que pasa afuera, nos pasa adentro, nos pasa entre nosotras, nos pasa en los movimientos sociales, que hay como una necesidad de tener mi casa propia que se define con estas fronteras y en las cuales tú no entras, porque no sos de mi chakra. Y a mí realmente me preocupa. Nosotras, bueno, hemos puesto al encuentro feminista de este año, que tenemos que hacer en Uruguay, diversas pero no dispersas, justamente porque estas dimensiones del capitalismo, del patriarcado, de la heteronormatividad, del racismo, nos afectan a todas y a todos en dimensiones terribles. Y creo que ayer Yayo nos dejó movilizadas con esas urgencias. Entonces, ¿cómo hacemos para estar, para encontrarnos, para estar juntos y juntas en este? Y me parece que esa es una reflexión que por lo menos a mí me quita el sueño, podría decir. No sé si alguien más quiere poner algunas para los comentarios de ella. Yo digo algo cortito, sí, en relación a lo que dijiste, voy después para ampliar con la otra persona. Me parece que el ámbito de... Parate así te escuchan, porque como están para atrás, entonces está justo adelante. ¿Qué vas a hacer? O si no, agarra el micrófono. No, agrego algo que venía pensando en relación a lo que vos decís, la señora anterior. Entre muchos otros espacios y en ese proceso de individuación, me parece muy importante
en la formación de las psicólogas y en un análisis mismo, esta instancia, porque es un espacio muy propicio cuando la persona se puede preguntar respecto a aquellas cuestiones de dominación bien a nivel micro, es un espacio muy propicio para trabajarla, porque hay mucha recepción por parte de esa persona en la medida que le interese, que lo haya registrado y que se haya dado cuenta. También hay que tener mucho cuidado cuando el aparato conceptual, desde, en este caso la psicología, genera y permite generar estas estrategias, ¿no? La juntura de discurso jurídico con el discurso psi, que se nos vuelven en contra. Como esas hay varias, digamos, ¿no? Pero sí, el rescatar por ahí que pocas veces lo he escuchado de el espacio bien micro de lo psi, cuando uno puede trabajar con alguien, digo porque es como un gran agujero negro en la formación de los psicólogos, ¿no? De los psicólogos, de las psicólogas, este como otros, hay varios agujeros negros, pero es muy, muy interesante ese espacio. Cuando una mujer luego de años y años de soportar determinadas cuestiones las puede abrir. Entonces es muy relevante en la formación, como de muchas otras carreras, ¿no? Pero digo para pensar porque ahí se ve mucho lo social, lo subjetivo, lo individual, cómo eso se cuerpo, lo que se soporta, lo que se, a ver, lo que se ha hablado en relación a uno y uno puede poner a cuestionar a la edad que fuere, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo digo, esas dificultades que la ve ella desde su formación, sucede en toda la formación que tenemos en nuestro país. No hay nada que esté atravesado por una, ni por el género, y mucho menos por una ideología. Ahí estamos en el orden. Seamos lo que sea, porque... Pasamos entonces a los comentarios. Sí, yo quería preguntar si ustedes tienen algún problema que ustedes están mencionando acá en Montevideo y a través de Cotidiano, y a través, o sea, teniendo la herramienta de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, donde se están formando sociólogos, psicólogos, capaz que lo ven como un problema. Yo vengo del interior, en el interior profundo el problema es enorme, el problema de violencia, de violaciones, y lo miran de costado, incluso desde los mismos organismos del Estado, tratan de acabarlo o de hacerse los distraídos o de vernos a las que lo denunciamos como que somos una loca, que andamos buscando pleito. Digo, y si vamos al interior más profundo, porque yo pertenezco a Río Negro, Fray Beto, Capital, si me dirijo hacia los pueblos del interior, existen mujeres que están sufriendo hoy por hoy violencia y ni siquiera saben que están sufriendo violencia. Trabajan de sol a sol para que sus maridos tengan derecho a trabajar en la estancia de los patrones, por ejemplo. Y digo, o sea, sufren violencia desde su núcleo familiar, el más próximo, desde no solo el esposo, sino los hijos, y también desde las patronales. Digo, y esto no es ideología, esto es lógica, es lo que está pasando. Yo no entiendo desde qué forma podemos hacer para que desde el gobierno, desde las organizaciones sociales, empiecen a dar una mirada hacia el interior, hacia la realidad que estamos sufriendo las mujeres. Hoy por hoy existen en mi pueblo cantidades. Existen feminicidios, 3 feminicidios existen, que no son reconocidos, que si se habla, se busca a ver por qué se hicieron, y no la realidad de que fueron mujeres muertas por el hecho de ser mujeres. Muchas gracias. Gracias, María. Sí. Bueno, hay demasiados temas para un ratito, ¿no? Yo pensaba cuando comentaba Karina lo de la actividad que se va a hacer en la ESMA. En la ESMA. Te digo la ESMA, no la ESMA todavía. La ESMA. Porque todavía hay procesos que están en curso ahí. ¿Sí? Bueno. Es una discusión. Pero hace unos años hicimos un taller
de donde hablamos de feminismo y dictadura. Y en general las que participamos éramos compañeras que veníamos de la experiencia, que habíamos pasado por la experiencia de la dictadura, y que nos hacíamos algunas preguntas sobre qué nos había pasado. Una de las preguntas que nos hacíamos era, cuando ya empezaron a salir los primeros fallos que establecían que la violencia sexual en los campos de concentración era crímenes de lesa humanidad, cosa que era súper importante y que lo celebrábamos, pero nos preguntábamos, como vieron que las feministas somos así, que no nos alcanza nada, entonces, ¿por qué tardamos tanto en denunciarlo? Esa fue la pregunta. Claro que hay algunas compañías que lo denunciaron desde el comienzo, pero en general tardamos mucho, casi 30 años. Y partíamos que no era un tema de miedo, porque las compañías que hicieron de testigos, que fueron como testigos en los juicios, denunciaron todo. Se denunció la tortura, el asesinato, el robo de niños y niñas, todo. Es decir, no era que las testigos tenían miedo de denunciar. Tendríamos más miedo, digamos, pero de todas maneras no era el miedo, porque se denunciaron un montón de otras cosas. ¿Por qué no se denuncia la violencia sexual? Y eso fue como un eje del taller que hicimos. Y empezamos a anotar las respuestas. Sí. Fue doloroso, nos costó un montón, y ahí voy un poco también a que... fue muy colectivo, eso es lo que nos permitió hacerlo. Porque a veces el problema de tratar de resolverlo solo en términos de un diálogo individual es muy complejo, porque se juegan muchas cosas en lo individual personal. Entonces, claro, de pronto no era que yo o que ella o que la otra no lo había dicho. La mayoría no lo habíamos dicho. Eso cambia un poco la manera de entrarle al problema. Entonces, cuando decíamos, bueno, es así, ¿por qué fue? Entonces anotamos, yo les cuento, no toda la... porque no me acuerdo si queda ya de pasar unos años. Pero, por ejemplo, decían, no lo denunciamos porque los abogados nos recomendaron no hacerlo. Era una de las respuestas. Los abogados compañeros. ¿Sí? No los abogados. ¿Y por qué no? O sea, era como que empezamos de nuevo a revivir y a repensar todo, ¿no? ¿Y por qué nos dijeron que no lo digamos? Y porque no había posibilidad de demostrarlo materialmente. ¿Sí? Pasaba el tiempo. No se podía probar. Lo habrán oído alguna vez. No se podía probar, salvo que hubiera un hijo de esa violación. ¿Qué significa otra cosa? ¿No? Ya está la vuelta de rosca de esa situación. Otra respuesta era, no lo hicimos porque teníamos miedo de dañar a nuestra familia. No queríamos lastimar a nuestros compañeros, si había, o padres, madres, hijos, hijas. Como que nuestro cuerpo es tan poderoso que nos podemos aguantar todo y callarlo para no lastimar y no molestar a otros, con la sospecha de que por ahí nos pasó algo así. Otra respuesta era, no lo hice porque tenía miedo de que se creyeran que quise sacar una ventaja con eso. ¿No? Como si una mujer en una situación de secuestro o de prisión está sacando unas terribles ventajas, ¿no? Bueno, y así seguía la lista. Era una lista larga y, como les digo, fue muy difícil, fue muy doloroso. Pero cuando terminamos de hacer la lista y la miramos tomando un poquito de distancia, dijimos, ¿no son esas las mismas respuestas que da cualquier piba o cualquier mujer para no denunciar que sufrió violencia sexual? No es la misma. Que no nos van a creer porque no hay pruebas, que van a creer que, bueno, que tenía la ropa así porque estaba buscando alguna cosa, provocando, que no lo hice porque... bueno, son las mismas respuestas. Entonces, si nosotras, ahí no, nos fuimos por ahí, si nosotras, las compañeras del feminismo ancestral, las que habían pasado por un montón de situaciones, las que habían sido dirigentes sindicales, habían sido luchadoras campesinas, guerrilleras, y no lo hicimos por todos esos miedos, y le pedimos a la piba que lo haga. No, vos tenés que ir y denunciar, ¿eh? Dale, fuerza, anda y denunciá. O sea, nos cayeron como 15 fichas de golpe. No, o más, porque
¿qué estamos pidiendo cuando pedimos que se haga la denuncia? Porque además, la otra cosa que también hablábamos, no solo en ese taller, sino en otro, que violencia, e incluso violencia sexual, hemos sufrido prácticamente todas las mujeres en algún momento de nuestra vida. O todas. Yo me animaría a decir que prácticamente todas, de alguna manera hemos sufrido la falta de respeto de nuestra sexualidad, de nuestros deseos, de nuestro cuerpo, etc. E incluso violencias de otro tipo. Entonces, bueno, pero si es así, ¿por qué tanto silencio? ¿Y desde cuándo el silencio? Y ahí sí que nos fuimos para atrás y nos fuimos a la llegada de los conquistadores y nos fuimos a esos momentos en que la conquista se establecía matando a los pueblos, pero violando a las mujeres. Era parte de la lógica de la conquista y sigue siendo parte de las lógicas de la guerra y de la conquista y de las invasiones, la violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres. Y el silencio como respuesta que tiene que ver con la impunidad. Entonces, claro que nosotras, volviendo a nuestros tallercitos, ya era, decíamos, claro, pero bueno, es que no es que no, yo tuve miedo, tal, tuve... Es que tenemos 5 siglos de miedo sobre las espaldas, por lo menos. Porque también hubo violencias en las comunidades. Previamente, y ese es otro debate también. Pero hay por lo menos 5 siglos de violencia sexual donde los cuerpos de las mujeres son invadidos, maltratados, violentados, atravesados de muchos modos. Entonces, claro que lo que decía la compañera sobre la violencia sexual, por ejemplo, y sobre cómo trabajar esos temas, es muy complejo, porque no estamos hablando solo de nosotras, de mí, lo que yo viví. Yo lo viví con esta memoria que hay en este continente. Por eso a nosotras nos gustó tanto y nos entusiasmamos tanto, algunas de nosotras, cuando sale Ni Una Menos. Porque lo leemos en clave de diálogo con el Nunca Más. ¿Sí? Sí. Por eso, bueno, a ver, para poder hablar necesitamos gritar muchas. Es muy difícil hablar una sola. Uh-huh. Es muy difícil romper ese silencio. Y lo que menos necesitamos es culpabilizarnos porque no pudimos hablar, ¿no? Porque aparte como somos nosotras, y encima no hablamos, no. El silencio es un silencio que tiene siglos de construcción subjetiva y se construye sobre la base de la impunidad, porque además viene la otra cosa, ¿y para qué lo voy a decir si después el tipo se va a descargar con más violencia por ahí incluso, ¿no? Ahora, en esa lógica también pensábamos, pero bueno, el adiestramiento de nuestros cuerpos y de nuestro silencio se hace generalmente en la infancia, a través del abuso sexual. ¿Sí? Y es una práctica más que común. Y cuando empezamos a hablar de lo cotidiano, de la familia, que es otra cuestión que fuimos como perdiendo a veces las feministas en el camino, la crítica a la familia patriarcal, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo funciona, en muchos casos, en una gran cantidad de casos, hay abuso sexual en los niños, en las niñas, sobre todo las niñas, como se decía acá, desde pequeñas. Y el silencio es un pacto que conserva a la familia. El precio del silencio es el cuerpo de las niñas que está siendo una y otra vez maltratada. Entonces, desnaturalizar eso es un camino muy complejo, muy doloroso, pero yo creo que sí que es una deuda, no me acuerdo qué decía, que tenemos de entrarle con más fuerza a la mirada, yo lo puse más como título, de cómo funciona la violencia sexual desde la infancia y en general en la vida de las mujeres, para domesticarnos, disciplinarnos, porque claro, si yo callé en la infancia, me acostumbré a callar. Si yo naturalicé en la infancia que mi cuerpo podía ser usado para el placer del abuelito, del tío, del primo, del padre,
hasta donde estamos siguiendo, una gran parte son los padres, no son los padrastros, como era nuestra hipótesis. Nosotros decíamos, sí, el padrastro, no, muchas veces el padre, muchas veces el abuelo, muchas veces el primo, muchas veces el hermano, ¿sí? Ahora, entonces, digo, eso nos fuimos acostumbrando. Entonces, romper ese silencio, insisto, tiene que ser un acto muy colectivo. Por eso el Ni Una Menos es un momento muy importante. La denuncia de lo que nosotros llamamos falso SAP, síndrome de alienación parental, porque no es un síndrome real, fue una construcción, tanto como la construcción de la categoría de raza, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para volver a victimizar a las mujeres, ¿no? O sea, entonces viene una niña y se atreve a hablar y a decir que sufrió tal violencia por parte de su papá, y la culpable es la mamá que le llenó la cabeza a la niña. ¿Sí? Y tenemos más de un caso donde termina la mamá alejada por los tribunales de la niña, y la niña en contacto con el abusador. Y eso es un sistema fuerte para restablecer ese orden que se rompió cuando se empezó con la denuncia. Entonces, no te animes a denunciar, porque por ahí perdés hasta el vínculo con tu hija. ¿Sí? Chiquita. Entonces digo, ahí hay una cantidad de temas que saltaría para hablar mucho más, pero nos parecía importante por lo menos plantearlo. Y dos cositas más breves. Una, la compañera Karina decía lo de Ríos Montt y de las mujeres de Guatemala que se animaron a hablar. Nosotros estuvimos charlando bastante con las compañeras y era bien interesante, porque ustedes saben que ellos lograron también que fuera condenado Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad, por todo lo que cometieron, incluida la violencia sexual, a comunidades enteras, porque ahí pasaban y entraban y arrasaban a la comunidad. A mí me llamó la atención porque cuando estaba mirando el juicio, veía que las mujeres iban con la cara, el rostro tapado. Y mi hipótesis era, bueno, claro, tienen miedo a las represalias y es lógico. Pero cuando empecé a hablar con ellos, dije, no es por las represalias del ejército. Nos tapamos la cara por lo que nos podía pasar al volver a la comunidad. Porque la mujer violada cambia su estatus en la comunidad. Entonces, esa fue la razón por la cual tomaron esa decisión. Y entonces digo, también es muy fuerte pensar cómo funcionan nuestros colectivos, nuestras comunidades. Pero también una cosa interesante, porque como al tiempito de que se lo condenó a Ríos Montt, después se levantó la condena. Sí. Primero que fue un bajón de operación. Entonces, ahí volvimos a hablar y le preguntamos cómo están. Las compañeras, bueno, son de Guatemala, el pueblo maya es sabio. Y dijeron, estamos muy bien. Yo digo, ¿qué les pasa? Digo, ¿por qué tan bien? Sí. Bueno, porque ahora nosotras logramos decir lo que queríamos. Dijimos que el tipo es un genocida. Por primera vez, decían así como, las indias no estábamos en el lugar de las acusadas. Éramos una bola de mujeres acusando, diciendo, él fue. Eso no los quita a nadie. Vamos a seguir luchando los siglos que hagan falta, ¿no? Porque sí hubo genocidio. Pero a mí me pareció muy interesante, digo, esa experiencia para pensar cómo son de complejos esos procesos, ¿no? Y nada, si hay una sola cosa que puedo aportar en cuanto al quehacer, además de todo lo que ya se dijo, que dijeron varias cosas, pedagogía feminista, educación popular feminista, debate colectivo, la pedagogía como parte de la organización feminista. E insisto, porque hablar, poner en común, socializar y organizar es una exigencia que, bueno, yo comparto mucho lo que decía Betania, no se puede hacer sosteniendo y reproduciendo los mecanismos de individuación. Y en ese sentido, por lo que también decía Lilian, yo no tengo la respuesta, Lilian. Sí creo que hay un tema de que es importante que pongamos en discusión, y creo que lo hizo Betania cuando hablaba, es cómo rompemos toda esa fragmentación que nos imponen, identificando que esa fragmentación es parte de la política del poder para dividirnos a nosotras y a nosotros. Es decir, identificar eso. Identificar también la necesidad del diálogo intergeneracional. No para que las que tienen más años le digan a las de menos años lo que tienen que hacer, ¿no? Ni para que las de menos años le pongan... No,
Digo, por una cuestión, por lo menos una, debe haber más, que es que no se pierda la memoria de lucha, la memoria de nuestros errores, la memoria de nuestros aciertos. Nosotros ahora hablamos de muchas cosas, por ejemplo, una cosa que yo lamento, que creo que ya casi es muy poco lo que se hace en el feminismo, eran los primeros círculos de autoconciencia que nos problematizábamos nosotras. ¿Qué hacíamos con nuestro tiempo, con nuestra vida cotidiana, con la dificultad para poder sostener lo que decimos en nuestra vida cotidiana? Y entonces yo hoy digo, ¿y yo con quién hablo de mi maternidad? Porque yo, con todo esto que digo, y tenemos que hacer la revolución y todo, pero tengo una piba de 20 años, ¿y cómo hago para decirle, no salgas a la calle a la noche porque me da miedo? ¿Y yo en qué voy a educar, en el miedo o en la libertad? ¿O cómo educo en la libertad con cuidado? ¿Cómo hacemos para que la autodefensa feminista sea algo que camine como parte de las lógicas de creación y de construcción de nuestra experiencia para que no nos sigan matando, por ejemplo? Pero insisto, ¿cómo hacemos para problematizar nuestras propias formas de vivir, de pensar, de distribuir nuestros tiempos, de organizarnos? No para ir a una cosa de individualismo y de cada una se lo resuelve solo, pero sí para hacer conciencia. Porque yo no puedo estar diciendo, y entonces el tiempo es un problema. Y yo estoy acá y, ¿no? Y después allá y después allá y no estoy mirando cómo yo distribuyo los tiempos. Entonces, y cierro con esto, hicimos un taller sobre los tiempos. Y entonces las compartíamos con una organización barrial, territorial, mujeres, decíamos, bueno, hagamos los horarios, usted lo debería haber hecho alguna. De todas las horas, ¿cuántas son para nosotras? Pero decíamos, pero no la mentirita de que a mí me encanta cocinar para la familia, ¿no? Porque, entonces yo todo, no. La de verdad, para nosotras. Y, bueno, conclusión, cuando hacían todo el listado de los horarios, no había ni una hora por semana, ni una. Resolución del taller. Vamos a hacer una hora por semana para nosotras. Llegamos al taller siguiente. ¿Y cómo nos fue? ¿Qué tal? ¿Qué hicieron? No pudimos. Nosotras tampoco pudimos. Resolución. Nos vamos a tener que juntar para tener una hora por semana. Y entonces, hasta para eso, hasta para poder hacer efectivo nuestro deseo, necesitamos la dimensión colectiva. Muy bueno, Claudia. Bom, eu vou falar um pouco seguindo a linha de Claudia. Primeiro, sobre a questão da violência sexual, eu penso que os dois termos que tu coloca, que é a memória, que é essa memória que se queda em nossos corpos, tanto na memória do que personalmente possamos cada uma de nós ter vivido, mas uma memória que vem de tempos ancestrais, porque essa memória se passa, temos medos muito antigos, temos medo, nosso corpo de uma sociedade tão desigual, tão violenta como sempre vivimos, então essa memória individual que está tão cerceada socialmente de se coletivizar como memória e que faz parte dos mecanismos de reprodução dessa dominação e dessa apropriação, porque talvez não dá para qualificar, pero a violência sexual é um ato muito absoluto de apropriação del cuerpo y de la existencia, justamente porque deja una memoria corporal, un sentimiento y una memoria psíquica y no espíritu muy, muy, muy fuerte. Y la cuestión del esquecimiento, porque esa interdicción de hablar constituye el esquecimiento del olvido. Un esquecimiento, sí, un olvido social. Então, é de fato algo que temos que enfrentar e com muita força, não somente uma força de confronto para dentro,
pero un confronto subjetivo también, ¿no? Porque todos los cerceamientos y todas las dolores que eso implica y esa relación que tú hiciste también, que era que enquanto hablaba yo pensaba entre, es difícil hablar para las que estuvieron presas, hablar de la violencia sexual en la tortura y de que las son torturadas, son violentadas en la familia, que también es una especie de tortura. Entonces un termo remete al otro siempre. Hay una cosa que hay un antropólogo brasileño muy famoso en Brasil y en algunos países, muy traducido, que se llama Gilberto Freire, y que es uno de los constructores de una idea de democracia racial que es absolutamente un apagamiento de la violencia y de las relaciones raciales en Brasil, pero que sirve también como producto de exportación. Y la cosa más impresionante, tiene un libro que se llama Casa Grande e Senzala. No sé si ustedes comprenden los dos términos. Casa Grande es la casa de los señores, y la senzala es el espacio donde vivían los esclavos, las escravas. Entonces, tiene una teoría que la... Lo que miscigenizó los pueblos brasileños fue la atracción de lo blanco portugués. Y tiene una teoría de atracción sexual. Y la cosa que más me impresiona en su libro es que describe una escena de violencia y analiza como una escena de atracción irresistible. Porque no solamente esconde, pero romantiza, que para mí es lo más dramático. Es la romantización de la violencia, ¿no? Y es una cosa que es un libro absolutamente matriz en la antropología brasileña. Entonces, para mí es una materialidad de cómo se construye justamente las... De acá también las justificativas de la violencia racista, colonial y sexista, ¿no? Entonces, hay una cosa muy linda que Walter Benjamin dijo que sobre el nazismo, sobre los campos de concentración, pero yo pienso que es muy lindo pensando eso del enriquecimiento, de la memoria, que dice que el esquecimiento es un recalque. El olvido es un recalque. Y cuando olvidamos, la historia vuelve siempre en forma de barbarie. Y justamente ese olvido de la violencia sexual es parte de esta barbarie cotidiana que nosotras las mujeres sufrimos. Una cosa, cuando Lilia dice, yo empecé de un feminismo sin teoría. Sí. Yo pienso que es justamente ahí que creamos la teoría, porque la teoría feminista viene de la práctica feminista, ¿no? Me gusta mucho otro concepto, praxis, ¿no? La idea de que es una práctica y una construcción de pensamiento y uno alimenta al otro, no hay uno sin lo otro, ¿no? Es en la práctica que pensamos lo teórico, y a partir de la práctica que el teórico se configura no como algo que está en otro plano, pero teórico como una concepción, una visión de mundo, de relaciones, ¿no? Entonces, es de ahí, Lilia, que vienen nuestras teorías. Es por eso que podemos ser tan radicales y tan contrahegemónicas teóricamente también, porque no aceptamos las lecturas de la realidad que, ¿no? Para mí una cosa fundamental también en la práctica y que tenemos que recuperar es los grupos de autorreflexión como parte incluso de una metodología popular feminista y de organización también, porque los pequeños colectivos, los medios, no importa, y los grandes movimientos de masivo están dialécticamente construidos uno con otro. Vamos mucho más fuerte cuando comprendemos la realidad social y nos comprendemos dentro de ella, ¿no? Y los grupos de autorreflexión
tem essa coisa fantástica que é esse movimento entre o eu e o coletivo, e essa passagem de eu para o coletivo, não quer é uma passagem absolutamente estratégica, como diz Kegoa, na constituição do sujeito, não? Quando se transfere esse movimento. E justamente pensamos a partir de nós outras, a partir da... vemos nós outras, vemos a outra e vemos a realidade social, não? Então, evidentemente, também nos referenciamos em lo que as outras já pensaram, escreveram, falaram. E, bom, então, a outra coisa é sobre... eu também tenho uma gran aproximação com uma... Não sei se é aproximação na palavra, mas uma grande... involucramento com a noção de feminismos populares. Incluso temos uma companheira de minha organização que aí recentemente, que eu te disse, escrito uma pesquisa e escreveu um livro sobre feminismo popular a partir de nossa experiência. E eu penso que justamente a perspectiva materialista, essa perspectiva teórica e feminismo populares acá na região é algo absolutamente é mais que compatível, é algo que forma uma prática teórico-política, isso que quero dizer, não? Porque eu penso que no feminismo popular é tem, do meu ponto de vista, e eu indo tu falar, também penso que tem uma perspectiva materialista, feminista materialista, de los processos políticos e de los processos de transformação e de leitura de la realidade. Este seminário, esta jornada acá, tem um ponto central na questão de lo ecofeminismo também. E pelo que eu ouvi até agora, também há uma perspectiva que não é justamente que se afirma cá, que é uma perspectiva que está também muito centrada sobre a realidade concreta e sobre uma crítica muito forte aos processos de exploração entre as pessoas, mas também nos processos de desapossamento, como se chama? Despojo? Despojo. Que é hoje uma estratégia de la etapa, da atual etapa capitalista, patriarcal e racista. Então, eu penso que neste dia temos tido muitas conexões dialéticas entre como se... Eu digo isso porque eu penso que é uma maneira também de construir uma confluência. Evidentemente que sempre vamos ter correntes e por mil razões, mas é justamente um confronto de ideias, de discordância e de concordância. Eu penso que não temos necessitamos uma prática muito mais forte de los confrontos de las ideias. E quando digo confronto de ideias, significa que em nossas práticas cotidianas como movimento tenhamos capacidade de elaborar as ideias que temos que nos colocar uma para as outras como parte de diferentes correntes, incluso para definir nossas estratégias, que é uma forma muito concreta de estar juntas. Quais são as lutas, quais são as prioridades, quais são os confrontos, quais são os campos de solidariedade e nossa integração regional por los movimentos, não por arriba, pero por abaixo. Por abaixo, não no sentido hierárquico, pero lo que está se movendo concretamente como organização política em la sociedade. Então, eu penso que isso é uma prática que pode nos fortalecer e nos criar perspectivas políticas, teóricas, mas perspectivas também de confluência em nossas
en nuestros movimientos y en nuestras luchas, porque yo pienso que no tenemos salida nacionales. Evidentemente tenemos luchas nacionales fortísimas, pero tenemos un desafío, como se dice, un desafío muy grande en cuanto Latinoamérica y Caribe, porque continuamos no solamente los más desiguales, pero también somos una región muy, muy estratégica desde el punto de vista de movimiento político, de resistencia y de capacidad de creación, de pensamiento y de acción. Y yo también yo quería, para finalizar, decir también que también en Brasil, como dije Claudia sobre Argentina, también en Brasil el movimiento de mujeres es un sujeto muy central de la resistencia. Fue en los momentos anteriores de la dictadura, pero ahora, en este momento, en esta coyuntura, el movimiento de mujeres ha sido muy, muy, muy central y muy activo en la resistencia contra el golpe de Estado en Brasil. Finalizando el día de hoy, decirles que mañana este mismo debate, pero desde otro lugar, lo vamos a hacer con tres docentes de esta casa, de esta facultad, Nikki, Paulo y Laura Giosia, que en realidad la pregunta que le pusimos es cómo las ciencias sociales se desafían, se interpelan o no por parte de las corrientes feministas. Y esa va a ser la pregunta que mañana a las 4 en este mismo salón van a abordar, y casi enseguida va a ser todo muy puntual, porque a las 6 tenemos la última mesa que quisimos traer acá. Una realidad que forman parte, porque los movimientos feministas han sido siempre internacionalistas, en solidaridades, en luchas de otras regiones del mundo y de otras mujeres, pero también es cierto que nos hemos ido alejando. Entonces queríamos traer algunas luchas del sur global, y en particular de la situación de las mujeres en Palestina, a estas jornadas. Nos hubiera gustado hablar también, pero que no dan los tiempos, hablar también de las saharauis, digamos, de territorios de ocupación concreta, de muros reales, y están ahí, por supuesto que los muros cada vez son más. Y bueno, tendríamos que hacer jornadas mucho más extensas. Pero bueno, así que nos vemos mañana. Como siempre, empiezan a la 1:30 con las actividades, y a las 4 acá. 4:30. Llamé Macé, pero está con su hermana en la colonia suiza. ¿Cómo te va? Por suerte llegué a escucharte, aunque sea tipo que me vine pensando que era las 6. Escuchaba que hacías referencia a las previas y vos. Es como que recién tenía que haber empezado. Ah, ¿por qué? Aquí están nombrando a Daniel Kerboar. La quise mucho después en París con ella. Ah, yo. Y es una mujer que ha quedado como olvidada, y a mí esto tiene algunos conceptos, una forma de pensar. Yo trabajo mucho con ella. Incluso traducimos un libro, si hoy estamos publicando en Brasil. Ah, sí. Entonces, recibe, yo me encuentro también mucho con ella en París. Y no me encanta. Y trabajo mucho con ella. Soy muy amiga de Elena y de Kerboar también. Es una cabeza muy interesante. Sí. Yo y Elena somos de un grupo de mujeres.
brasileña em Paris nos anos 60. Mira, agora também tenho uma ligação muito grande com Daniele. Olá, Daniele. Eu queria falar com você. Se você estaria interessada agora no encontro em novembro, de fazer uma sessão de ciência e tecnologia.